problema con la terramusa aquí en la unidad, ¿verdad? Ha sido acosada, ¿verdad? Por un pasajero. Sí, sí, pero ya eso lo están arreglando ya en la comisaría, ya. ¿La chica cómo se llama, profe? Mira, realmente su nombre yo no sé, porque nos cambian diariamente. De... Ya, ¿pero qué es lo que ha sucedido más o menos, por favor? No, ha habido un pasajero que la ha estado tocando. Yeah. Eso ha sido en la madrugada, creo, pues, ¿no? En la madrugada, cuando usted viajaba hacia Lima. Claro. Pero más o menos, o sea, el pasajero, ¿de qué manera le ha acosado a la chica? ¿Qué cuenta ella, pa? No, es que la verdad yo he estado descansando. Yo he estado descansando en ese momento. Yeah. Ah, otro de esos. Mi compañero es el que estaba manejando. Claro. Pero la chica más o menos, ¿qué le cuenta? Porque usted... No, pues yo mismo he despertado acá ya. Ah, ya en Chancay. Ah, sí, pues ya ahí se han ido a la comisaría. ¿Me puede repetir el nombre de la...? No, no sé su nombre, ¿verdad? Ya. En realidad no sé, como nos cambian por viaje, no. ¿El detenido? ¿Hay algún detenido, un pasajero que lo han detenido más? Claro, supuestamente el que está ahí, pues. El que ha hecho eso, pues. Ah, ¿ya está detenido uno de los pasajeros? No, o sea, están brindando su manifestación ahí, no sé si estará detenido. ¿Ustedes están esperándola para que se...? Para continuar. Para llevarla. Con la... Había otro abordo, ¿no? La han transbordado a los pasajeros. Así es. ¿De dónde venían, maestro? Chiclayo. ¿De dónde? Chiclayo. De Chiclayo. Ya, profe, gracias. Muy amable, gracias.